Pese a tratarse de una estructura relativamente moderna, lo cierto es que el edificio de la Gobernación Provincial de San Felipe adoptó otro aspecto, con la instalación de obras pictóricas realizadas a través de una compleja técnica por parte del artesano local Carlos Machuca. Se trata de un proyecto financiado con recursos del gobierno regional a través del 2% de cultura que presentó la agrupación cultural musical Aconcagua con el apoyo del Core Iván Reyes, que busca rescatar parte del patrimonio cultural del Valle en lo arquitectónico. Reyes se mostró conforme con la realización de este proyecto, explicando que ha sido muy bien recibido por la gente. Porque la verdad es que a través de este trabajo lo que estamos haciendo es mostrarle a los jóvenes que fue parte de lo que fue la historia arquitectónica de la provincia de San Felipe, y aquellos que ya tenemos más edad, ¿no es cierto? Allí hay algunos trabajos, por ejemplo, como es el antiguo Puente del Rey, donde muchos de nosotros pasó por mucho tiempo cuando tenía que viajar y salir desde San Felipe. Son en total 16 pinturas que contempla el proyecto, de las cuales 10 ya están instaladas en los muros externos del edificio de la Gobernación, esperando que en los próximos días los demás trabajos ya estén concluidos. El proyecto significó una inversión de 4.050.000 pesos. Actualmente el artesano Carlos Machuca trabaja en la realización de la pintura más grande y representativa de la historia de la ciudad de San Felipe. El artista está trabajando en el cuadro que es el más grande, que es el que falta, que es el Palacio de la Hacienda de Quilpué, un cuadro que tiene 1,90 m por 2,20 m y que va a estar instalado en el frontis de acceso a la Gobernación de San Felipe. Reyes formuló un llamado a la comunidad para que cuide estos trabajos, no solo por la alta inversión que se realizó, sino también por lo que significa una iniciativa de esta envergadura.